Buenas noches y bienvenidos una semana más. Ya saben, a este espacio, durante 25, 30 minutos casi rozando, tenemos la suerte de hablar con la primera autoridad municipal, con nuestra alcaldesa Paloma García Galvez. Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Y se acabó la Navidad? Sí, ya se ha acabado la Navidad y ya empezamos, como quien dice, el nuevo curso que coincide con el, con el año cronológico. Desde el día 2 de enero prácticamente estamos ya. ...trabajando todos eh, a tope. A tope, ya fijando, fijando marcas y objetivos, ¿no? Aunque los objetivos ya están marcados, pero siempre... ...esta fecha nos hace que pongamos en la mesa... ...lo alto de la mesa temas que quizás ya empezamos, ¿no? Es algo psicológico, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, como dices, psicológicamente... ...parece que empiezas a dar pasos nuevos... ...y aunque lo que vas a hacer es continuar el trabajo... ...que has estado realizando durante el año anterior, pero... Parece que como que te cargas de energía y que tienes otro ánimo y otra disposición a la hora de, de hacer las cosas. No es solo continuar, sino que es una continuidad sí, nueva. Efectivamente. La verdad es que se recargan las pilas, ¿no? Es una fecha donde se... Yo ahora voy a hablar de cabalgate de todo lo que ha hecho usted, o hemos hecho mucho porque hemos estado... Pero es una fecha en la que se hace una paradita y se reflexiona, nos lleva a la emotividad, un poquito, la, no sé, todo eso, parece que nos embarga eh, la época. Bueno, es cierto que la Navidad, pues por ejemplo, hemos realizado muchísimas actividades solidarias y es cierto que Benalmádena, como decimos muchas veces, es solidaria, pero que Navidad es una época que te lleva a a dejarte ir completamente en esa, en esa solidaridad, a desbordarte de solidaridad. Y sí, hemos trabajado mucho en, en esa línea. Porque por muy alcaldesa fuerte que sea usted, pero la persona humana al final tiene que aflorar, porque yo creo que es lo importante, ¿no? Bueno, yo creo que la persona humana, como tú dices, está la persona, siempre... La redundancia, siempre, ¿no? Sí. La persona está siempre presente. Yo creo que, que la humanidad en todo el equipo de gobierno, en el equipo de trabajo del ayuntamiento, en todos los concejales... ...está siempre presente, pero que es cierto... ...que Navidad parece como que uno es un poco más sensible... ...si lo quieres decir de esa manera. Sí, se vuelve uno más blando, y no sé uno por qué... ...porque tendría que ser blando durante todo, durante todo el año... Sí que no solamente, ...pero bueno, parece que, que lo que yo decía, que no se embarga. Eh, de eso vamos a hablar, de la Navidad, de lo que han hecho... Eh, ...de todo, eh, bien, pero a mí me gustaría empezar... ...con algo que entiendo que es una buena noticia... ...y es una buena noticia porque... Esta mañana hablando con compañeros suyos del equipo de gobierno, el concejal de Hacienda, eh, Muriel, es una medida que tiene muchos tentáculos. Y al final, y digo cuándo el tentáculo dice, pues que ayuda, beneficia a mucha gente. Esa rebaja del catastro. Eso se La ha verdad. puesto usted muy. Se ha puesto usted. lo voy a hacer se ha puesto muy pesada con sus compañeros de Madrid para conseguir ese ahorro del 15, una rebaja del 15%. Bueno, pues la verdad es que sí, sabes que además... Ahí hay que insistir. El refrán te lo dice, ¿eh? que si no lloras no consigues las cosas. Efectivamente. Y es cierto que fue una prioridad. Desde que llegamos eh, los valores catastrales del municipio estaban muy, muy altos. Eh, sabes que se había hecho una revisión pues eh, al principio de los, del año de los dos, del 2000, ¿no? Del 2000, 2005, 2005, 2006. Sí había habido una revisión aralza al muy importante que además estaba afectando de una forma importante pues a toda la economía media de los ciudadanos de benalmádena y, y bueno la situación económica no era para mantener ...para mantener esos valores... ...así que bueno, pues desde el primer momento... ...nos dirigimos a la gerencia del Catastro... ...en la Delegación de Hacienda de, de Málaga... ...presentamos nuestros escritos y nuestras reclamaciones... ...y bueno, después de muchas otras conversaciones... ...porque eso no solamente presenta el escrito... ...y ya te contestarán... ...sino que tienes que ir haciéndole un seguimiento... ...y de eso se ha encargado muy bien... ...el concejal de Hacienda, José Miguel Muriel... ...pues ha ido, ha continuado con esa gestión y bueno aquí está aquí está el resultado sí decía estaba, decía su compañero el, el otro día cuando dio la rueda de prensa junto con usted claro está que esto no es producto de la casualidad mire usted que lo hemos conseguido pero que uh -huh. esto es una vez y da igual que sean del mismo partido político porque en la administración hay temas en los que no entienden hay que recaudar hay que tener y me da uh -huh. igual que usted sea PP PSOE izquierda el dinero es el el dinero tiene poco amigos lamentablemente Sí, los dineros son los dineros y efectivamente, como bien dices, el hecho de que el gobierno central tenga las mismas siglas políticas que tenemos nosotros ahora mismo en el ayuntamiento no tiene, no tiene nada que ver. Porque bueno, pues porque el gobierno central va trabajando en una línea que se ha marcado claro. y, y nosotros pues hemos trabajado también en la línea que nosotros nos habíamos marcado. Uh -huh. Y bueno, ha coincidido y hemos conseguido, después de ese trabajo y ese esfuerzo pues esa rebaja del 15% de media en los valores catastrales del municipio. Y eso le añadimos dosis de perseverancia, de constancia y de insistencia. Sí. Y ese 15% que, bueno, me lo va a enumerar usted, ¿a cuánta gente va a poder...? Eh, digo, gente porque dirá, bueno, esto al que tenga. No, no, de una forma u otra, y en la rueda de prensa lo explicaban a ustedes muy bien, desde una simple subvención. Sí, la verdad es que va a ayudar no, so, no no un solo sector de la población va a ayudar a todos los que tengan eh, a realicen transmisiones patrimoniales ya sea compraventas de propiedades o tengan que tramitar pues temas de herencia. eso anima a la economía también hombre sabes que vas a claro. comprar algo y tal y te vas a ahorrar un dinerito oye pues aprovechas ahora, claro eso ¿no? va a incidir directamente en las plusvalías que van a bajar ...entonces, pues todos esos trámites, todos esos impuestos... ...que se tendrán que pagar, no serán tan elevados... ...como estaban siendo hasta ahora, pero es que además... ...también va a beneficiar de forma importante a los comerciantes... ...y a todos los que tengan pues, eh, negocios abiertos al público... ...porque va a afectar directamente la bajada de la basura industrial. Eso para los hoteles alcaldesa es un respiro, bueno, ¿eh? exactamente, no solo comerciantes, sino también... ...pues los hoteleros, los, los hoteleros van a, a notar... Que el ayuntamiento siga trabajando por ellos y con ellos, porque creo que estamos trabajando en una línea de colaboración muy 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 importante y además intensa fíjate que bajamos el agua nada más entrar en el gobierno municipal bajamos la basura ya en estas dos ocasiones y ahora pues a los hoteleros les vuelve a tocar la bajada de la basura de la basura industrial y que quieres que no esto es un impulso bueno aquí ya es... hemos dicho cantidad de veces que todo lo que hagamos tiene que ver con el turismo porque es nuestro modo de vivir pero bueno aquí directamente hace unos días me va a permitir ese alcalde en navidades pues tuvimos la Suerte de hablar con un representante de AECOS, Antonio González, doctora sí. Leisa, y nos decía bueno que, le, que ha estado muy bien la ocupación, pero que el futuro se presenta dependiendo gastos, y se refería al tema de la luz. Bueno, pues ya aquí un gasto que se va a minorar. Oye, algo es algo, ¿no? Sí, la verdad es que... Es cierto que bueno, el futuro nadie lo conoce, claro. ¿eh? pero precisamente para eso se trabaja. Se trabaja para poder tener un futuro mejor y para poner las bases, y eh, estamos poniendo esas bases, para atraer al turismo que beneficie no solamente a los hoteleros, sino que evidentemente beneficia a todo el municipio. Pero es que además esa bajada del valor catastral también va a suponer en las mismas declaraciones de renta de todos los ciudadanos, pues también una un ayuda importante, pues porque ese 2% que hay que declarar por eh, el hecho de tener una propiedad, pues también se va a aplicar ahí y luego además pues fíjate simplemente para el hecho de solicitar becas o solicitar subvenciones de algún tipo pues se van a, a beneficiar también muchísimos ciudadanos que antes pues simplemente porque le pasaba el tramo del valor catastral ya no podía acceder a esa subvención o a esa beca y sin embargo ahora pues pues podrá tener acceso así que la verdad es que estamos muy contentos ha sido una buena noticia la que la que hemos dado y bueno y seguimos trabajando en esa línea es donde cuando se lanzan medidas para que afecte, bueno, en este caso beneficie, transversalidad. Aquí de verdad que se ha conseguido, porque si para usted, desde una subvención, desde una beca para el colegio, el hotelero, el comerciante, si te pones a mirar, es como una lotería que le ha, entiéndame la expresión un poco coloquial y doméstica, pero le ha tocado a todo el mundo en cierta manera, ¿no? No sé, es sí, un bueno, respiro importante. Eh, la verdad es que todos los m, ciudadanos han apostado ¿eh? por, por nosotros y por, esa gest por esta gestión que está que realizando está el equipo de gobierno y yo creo que esa apuesta por ahora está dando muy buenos resultados. Decían también usted junto al concejal de Hacienda que pese a esa, porque hombre se va a producir una merma en los ingresos, no está claro, pero pese a eso... Que no se preocupen los vecinos, que, que no se van a notar nada los servicios. Ahora yo añado de mi cosecha particular, ¿y dónde está el truco? Bueno, pues en la gestión. Es un trabajo que se ha hecho... ...durante todo un año, es un trabajo que se ha ido elaborando... ...que se ha ido desarrollando y que se ha ido desmenuzando... ...y precisamente porque estábamos previendo eso... ...pues se ha trabajado en la línea de evitar... ...que los servicios que el ayuntamiento presta a los ciudadanos... ...pues puedan verse perjudicados... ...así que no va a haber merma en ningún tipo de servicio... ...y vamos a seguir trabajando en la misma línea de gestionar... ...de la mejor manera que sabemos y que, y que queremos" sí que entonces el truco estará en saber en planificar planificar esto tanto aquí esos vasos porque al final eh, volvemos a lo, si se acuerda usted, a la economía doméstica no claro, si sí, sí, esos sí. vasos comunicantes aquí no me puedo gastar más porque si me lo gasto de más aquí no me lo puedo gastar aquí y sí, esa forma de ver el ayuntamiento bueno pues hombre una economía de grandes dimensiones sí, bueno, pero ajustando si no tienes la, no te gastes las líneas básicas son esas efectivamente entonces, ¿alguna medida más nos tiene preparada de cara al próximo año con los presupuestos o algo así? Hay algo. Bueno, de otra forma tampoco bueno, me va a decir, no. pero tengo que preguntarlo. <laughs> primero, está tenemos, claro. primero tendremos que aprobarlos y tenemos que ver que todo el pleno pues está de acuerdo con, con las propuestas que hacemos. Así que vamos a dejar, no vamos a adelantar todavía nada y iremos paso a paso. Eh, yo antes de entrar con la Navidad, porque vamos a hablar de la Navidad lo que atendido, a mí me gustaría, alcaldesa, porque es un tema eh, que se ha informado, pero a mí me gustaría centrarme porque entiendo que cada barrio, núcleo, eh, avenida, urbanización, tiene que tener su momento de gloria, bien porque se hable de ella o bien porque desde el ayuntamiento, señores, ahora les ha tocado a usted tal arreglo o tal cosa. Y me refiero a ese convenio que se firmó recientemente con la urbanización Torre, Torremar para asumir el, los costes del alumbrado público en el sistema de general viario. Eh, ¿Cómo ha sido? Cómo, si, ¿Sigue la política? Bueno, eso de, de repartir para todo el mundo, claro. Bueno, sí, es cierto que estamos también muy contentos. La verdad, que el presidente de, de esa urbanización, de esa comunidad, ha trabajado junto con nosotros eh, de forma insistente y, y además, pero ha colaborado mucho y muy bien. Eh, tengo que decirlo que bueno lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido asumir eh, el coste de lo que llamamos o denominamos sistemas generales las urbanizaciones muchas de ellas no son urbanizaciones cerradas sino que son urbanizaciones que comunican núcleos de población eh, importantes por ejemplo Torremar pues comunica la parte de Benalmadena Costa con Benalmadena Pueblo y entonces bueno es un paso que no es obligado pero sí es un camino que utilizan muchísimos ciudadanos y entonces bueno pues decidimos colaborar con la urbanización eh, asumiendo el coste de la energía eléctrica de todo lo que es la calle principal y también pues otros servicios como es la, la limpieza y como es por ejemplo el tema de parte de la jardinería así que Estamos muy contentos porque creo que las urbanizaciones, además, eh, son de los que más aportan en cuanto a ingresos por los impuestos que, claro. que pagan al, al ayuntamiento. Y entonces, pues. Pues también tienen que tener sus compensaciones, unas compensaciones visibles y que sean prácticas. Uh -huh. Porque claro, eh, se ha oído siempre hablar de. Era un tema pendiente en Veralmadera que parece que se está invirtiendo, ¿no? Y que es un problema muy parecido a otros municipios como Mija, por ejemplo, que tienen muchas organizaciones. Y donde siempre con aquello de que son temas lugares semi-privados, entre comillas. Pero bueno, mire usted, y luego lo que usted se refería, efectivamente son una residencia donde el IBI es muy alto, y bueno, pues también aportan su parte importante. Pero incidir en eso, que se está invirtiendo un poco la forma de gestionar, en cuanto que también no solamente nos ocupamos del casco urbano, sino que también estamos mirando un poco periferia no, a las urbanizaciones que antes existía eso que es que como eso es privado, es que como eso es privado, bueno, todos son todos son ciudadanos claro. de la Almádena, todos son residentes o todos tienen propiedades y como tales pues tienen también sus derechos y sus obligaciones y dentro de lo que el ayuntamiento puede trabajar y puede colaborar, pues hace también lo propio. Me imagino que en este tema del alumbrado público se Creo que en algunos lugares se va a empezar a asumir, ¿no? Para aquello de que. Sí, bueno, tenemos eh, dentro de un par de semanas aproximadamente. Sabes que no nos gusta a los políticos, no nos gusta decir plazos o fechas concretas porque siempre está uno sujeto al al funcionamiento normal de la administración Y eso puede bailar eso puede bailarla, exactamente puede variar un poquito pero sí estamos pendientes de, de, de conectar ya de tener la iluminación en la zona de la viñuela, que también era una demanda de los vecinos de hace mucho tiempo y yo creo que creo que están contentos porque desde el primer momento eh, que llegamos al gobierno eh, asumimos el problema que tenía esa zona de la viñuela. Así que, pues, probablemente en poco tiempo la iluminación también ya se ponga en marcha. Y bueno, tenemos que estudiar también la forma y la fórmula de poder acceder a ese sistema general o que el, y que el ayuntamiento asuma ese sistema general del que estábamos hablando. Sí, porque lo complicado, quizás yo sin entender mucho, como casi de nada, es bueno ver los coeficientes que corresponde una parte o algo, no, no sé, el tema de, de sí, propiedad un, horizontal. Sí, sí, son sí sistemas, es un tema farragoso. Son un sistemas tanto. Que, se, que se aplican y que y ya tienen en cuenta los técnicos de. Pero bueno, lo importante que, que los vecinos tengan la luz y que sepan que el ayuntamiento está ahí para ayudarles en este caso. Exactamente. Que al final lo que cuenta. Sí. Eh, alcaldesa, yo tengo aquí una información que salió ayer del gabinete de prensa que pone Agradecimiento, solidaridad, vecinos, Navidad. Sí. Increíble cómo se porta la gente de Benalmadena. La verdad es que sí. Porque hemos, hemos... estado unos días, alcaldesa, perdona que... ¿Sí? Ale, que es que de un lugar, de otro lugar, de otro lugar, que si juguetes, que si esto, que si lo otro. Uno, uf, aquí el público un día esto se nos va a cansar y la tú la que van a liar. Bueno, como hemos hablado en algunas ocasiones, sí. hemos dicho que Benalmádena es. Solidaria de por sí. Es un municipio, la verdad, que se vuelca con todos sus vecinos. Si un vecino tiene problemas, pues los demás están siempre ahí para ayudarles. Y por supuesto, el ayuntamiento como uno más. Y es verdad que la época de Navidad, aunque toda esa actividad solidaria se va realizando a lo largo del año, porque las personas que necesitan ayuda no solamente la necesitan. en el mes de diciembre, sino que pues puede ser marzo o puede ser junio. o puede ser cualquier época del año. Eh, es cierto que Navidad eh, mueve más a, ese, a esa manifestación pública de lo que es la solidaridad. Y bueno, sí hemos tenido muchísimas actividades. Has visto que hemos tenido la campaña de Ningún Niño sin juguetes, o a sea, todos los niños con que puedan tener pues, su juguete en Navidad. También pues hemos tenido la Acción, toda la actividad en ayuda de, de Idaira que la hemos tenido otra Navidad más con nosotros, y la verdad que eso ya es. Está bien, está bien, ¿eh? De la verdad es la que es una, está muy bien, es es una bien. alegría. ¿Usted estuvo en el partido que se jugó aquí en el, el estadio de atletismo y sí, tal? Sí, sí, es verdad ¿Eh? que, que fui un ratito al, al partido. Bueno, sabes que hubo una exhibición de la propia Policía Nacional con los perros y cómo actúan y cómo trabajan, y luego, pues, ese triangular con, con los fútbol, futbolistas. Claro, los futbolistas famosos. ¿Le gusta a usted mucho el fútbol? Te digo la verdad. Sí. El fútbol me gusta como deporte y como cualquier otro deporte. No me gusta más que otros. Más que otros. No me gusta más que otros. Lo sigo poco. Lo sigo poco, pero interesada porque además sabes que Benalmádena da tantos deportistas. Tanto buenos futbolistas, ¿verdad? Buenos futbolistas, pero además es que proporciona muchísimos deportistas. Claro, claro. También tuvimos justo en, en los inicios de la Navidad esa gala del deporte que se suele hacer en el mes de diciembre. Y de verdad es que te quedas asombrada de que tienes un campeón mundial de parapente. Y lo tienes aquí, es del arroyo de la miel. O bien tienes ese equipo de hockey que ha jugado y ha ganado el Campeonato de España de Juveniles. Y, y bueno, y el otro día, ayer, antes de ayer, estos días en esta semana, dabais vosotros precisamente la noticia de que el equipo de bádminton también sí. había ganado. O sea, que es que tenemos muy buenos deportistas. Y, y, y claro, yo. a mí la verdad, el deporte me gusta como deporte. Y el y fútbol además, pues, es uno más. Y en ese caso para nosotros es una promoción importante porque cada vez que... Eh, Isco, por ejemplo, por ejemplo. O ¿sabe usted que? Pues a lo mejor el partido del Madrid, el locutor le va a decir el de arroyo de la miel de Benalmádena, y eso sí. es a nivel nacional, eso traducido en dinero, ¿sabe? ...lo que puede en publicidad, ¿no? Pues sí, bueno, es una forma de atraer... ...de decir, bueno, y este joven, ¿de dónde viene?... ...¿cuál es el pueblo o el pueblecito de donde ha salido?... Eh, ...una curiosidad, ¿eh? ¿de dónde es?... ...y eso, pues también atrae a, a mucho turista... ...y sobre todo mucho turista deportivo. En definitiva, eh, un perfil de persona muy solidaria... ...que le gusta sí. mucho el deporte... ...y que le gusta vivir en una excelente ciudad... ...como es Benalmádena, es sí. la conclusión que podemos sacar. De Benalmádena, de los ciudadanos de Benalmádena... ...y claro, por supuesto que sí. Y luego, bueno, la cabalgata, ¿qué tal? Bueno, la cabalgata. Yo le digo a usted con un trozo de carbón. Digo, a ver si esto no va a ser un presagio. Nada, permítame la broma. Yo no sé si me he portado bien o no me he portado bien durante este año, pero la verdad es que estaba buenísimo el carbón, porque era dulce, dulce, dulce. Es decir, que, Así si, ese, que... si ese es el castigo, ¿no? Así que la verdad es que... Que bueno, que fue, fue muy divertido. Además, era el grupo de carboneros que formaba algunos miembros del propio ayuntamiento, trabajadores del ayuntamiento, la que, los que me dieron el carbón. Y yo me lo tomé muy bien. Muy no bien. me puedo enfadar nunca con, con estas cosas porque la verdad es que creo que tengo sentido del humor. Y, y bueno, es un regalo. Sí, ¿eh? Es un regalo, hay que no recibe regalos y yo, yo tuve uno. Yo, bueno, tuve la oportunidad de hablar, charlar un rato con usted, le recogí unas declaraciones, pero bueno, no le perdí un poco la vista, le había que hablar con... Es también un momento donde también se habla con los vecinos, lo que pasa es que bueno, desde otro prima distinto, ¿no? Los niños... Sí. La verdad no sé, es que... Se conoce más quizás a tus vecinos, ¿no? Sí, mira, verás, el, el tema de la cabalgata eh, yo bueno, la llevo siguiendo toda la vida, me porque, lo porque además, bueno, pues mis niños han sido pequeños también. Y también y, había que llevarlos. Bueno. Y Hubo que llevarlos. Yo era la más entusiasta recogiendo caramelos y, y creo que algún padre el otro día me dijo... ¿Quién me ha quitado el caramelo? Y cuando volvió la cara, vio que había sido yo. Usted, y digo, la alcaldesa, quitándome <laughs> los caramelos. Digo, hombre, no he quitado el caramelo, el caramelo estaba allí, yo lo cogí. Y, hombre, la verdad es que luego, la, la alegría de dárselo a cualquiera de los niños que llevaban sus bolsitas y decir, toma este, el caramelo, y el niño encantado de recibirlo. Era ilusionante ver las caras, caras de los niños. ¿verdad? Y además tuvimos la suerte de que no hizo nada de viento, una temperatura estupenda y se pudo disfrutar muy bien, porque sabes que a veces se pasa frío y te preocupan, los padres se preocupan. Que ya a última niños. hora cuando digo al arroyo ya sí cambió un poquito el tiempo, pero ya era tarde. Bueno, ya, sí, sí, ya pero, se pero, había pero, ido el sol y ya normal. había cambiado, pero bueno, estaban Genial. atestadas las calles y la verdad que. Yo creo que los niños lo pasaron muy bien y los padres sobre todo. Los padres lo pasan bien viendo, ver a sus niños cómo lo pasan. Y también le pregunto yo al la alcaldesa porque, bueno, una, bueno, antes de pasar al siguiente, ¿qué harán luego con los caramelos? Pues nos los comemos, ¿no ves? Los tiros que pero hemos pero cogido. Es que, todos. Pero, pero alcaldesa, que hay gente que, que, que una bolsa, no sé cuántos <laughs> kilos. Luego sí. se lo va a tener que gastar tú en el dentista, digo los yo. Cara... No, pero bueno, luego ya está la. la madre, ir racionándolos, claro. claro. Eh, ir racionando los caramelos a lo, no largo, se de... A lo largo de la por experiencia, ¿no? <laughs> ¿Ya, claro. ves, ya ves, ...no, pero es un momento muy sí, divertido... Sí. ...y también quizás... Además están muy buenos... ¿eh? ...sí, están sí, buenísimos. los blanditos, aviones, bueno, todos eran blandos, ¿no?... ...casi todos... Sí, ...sí, sí, estaban buenísimos... buenísimos. Buenísimo. ...lo de Mavesa era especialmente gominolas... ...y ahí sí, se veían bueno, hasta tortas por lo de... Eso es, ...por lo de Mavesa los caramelos... ...sí, los caramelos de Mavesa... ...que también era sí. otro acto que fue sí. solidario también... ...Mavesa entregó... ...entregó juguetes y luego pues también no, entregó caramelos... ...en definitiva sí. un día genial y también pregunto... ...porque cada vez que se organiza un evento se pone a prueba una ciudad sí se pone a prueba eh, y tienes que tener en cuenta pues todos los medios que se ponen a disposición de los ciudadanos estaban allí protección civil bomberos cruz roja policía todos y la verdad es que ...fue muy bien la organización... ...el área de festejos ha trabajado... ...ha trabajado estupendamente... ...y estaba muy bien organizado... ...también como los niños que iban dentro... ...en las carrozas... Eh, ...habían pedido todos... O sea, ...la documentación previamente... ...los padres acompañaban a los niños si eran muy pequeños... ...y la verdad es que ha estado muy, muy bien organizado... ...el área de festejos... ...este año pues se ha volcado para que no hubiese... ...ningún tipo de problema... ...y así ha sido... ...lo que pasa es que cada vez... ...aunque en este caso bueno la concejalía de fiestas... Pero... Claro, que cada vez que se hace algo colabora todo el mundo, ¿no? Es decir, que se mezclan un poco la coordinación entre concejalías. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta y yo creo que, que el equipo de gobierno trabaja y estamos trabajando todos en esa línea. Que las concejalías no son in, eh, reinos de taifas, no son independientes. No puede serlo. No, no puede serlo porque turismo tiene que trabajar con puerto y con festejos, festejos necesita el área de personal, el área de personal necesita el uh, de cultura, educación, eh, comercio y participación ciudadana tienen toda esa implicación pues con cada una de las áreas, porque evidentemente todo es participación ciudadana. Todo, trabaja, todos trabajamos para que el comercio florezca y que el comercio funcione y por lo tanto el turismo venga, compre y utilice los hoteles, o sea, es que estamos todos Es una cadena. Y todo eso además si tienes una ciudad mmm, saludable y tienes un urbanismo contenido, pues entonces es donde dices que qué área no tiene nada que ver con claro, la otra. Claro. Es que es imposible. Y luego, pues todos los segmentos de edad. Cuando no trabajas eh, con los jóvenes, trabajas con los mayores. Y cuando no, pues estás trabajando con todos conjuntamente. Entonces, es, es dinámico. Un ayuntamiento es un ente vivo, es un ente dinámico y, y activo. ¿Se ¿Sí, ha ido usted ya de rebajas? Sí. ¿Sí? <laughs> me has pillado. Me has pillado. No, has pillado, bueno, pillado, la sí. pregunta eh, ha sido un poco... Sí es bueno importante época estos días en los que vamos a vivir de la rebaja sobre todo porque también es una bocanada de aire para los comerciantes de la localidad, para ¿no? Para los comerciantes para bueno, los ciudadanos. Bueno, es hombre, importante. Nosotros porque podemos comprar un precio más reducido, más baratito. Sí, podemos pero comprar que, más. Claro, claro, pero también, bueno, es una oportunidad para que todos los comerciantes de Benalmádena, bueno, pues, y que quizás habrá que incidir en que es muy importante comprar en Benalmádena, ¿no? Digo yo que sí. La verdad ser el es que la verdad es que yo a mí personalmente me gusta comprar en Benalmadena y me gusta entrar en las tiendas y y ver y oler. Como, como hacemos ir de muchas. Rebajas, ¿no? Ir de rebajas. Ir de rebajas, pero además, pues eso con, con la tranquilidad de que estás en, en tu casa, ¿no? Claro. Y, y bueno, te puedes llevar lo que sea, te lo pruebas en casa tranquilamente y si no, pues lo cambias por la talla siguiente. En estas fechas tiene que ser la talla siguiente, sí. <laughs> no la talla anterior. Pero, pero bueno la verdad es que muy bien y, y claro que sí hay que hay que animar a la gente a que vaya a que se queden aquí. de compras en Veramalde que además tenemos muy muy buen comercio ¿eh? muy buen comercio muy bien ¿Qué se ha comprado usted? Si no mucho preguntar. Pues mira, me he comprado un vestido, me he comprado una chaqueta, me he comprado un jersey de cuello vuelto y me faltan los zapatos. Eso, Eso <laughs> que, va a tomar un respiro, ¿no? Pues, sí, tienen que caer, pues vamos, en esta semana, en cuanto tenga un hueco libre, voy a por los zapatos. Sí. Muy bien, pues podríamos tirarnos horas y horas, pero sabe usted que el tiempo llega a su final, así que cuando volvamos la semana que viene, pues ya me cuenta usted cómo lleva la rebaja. ¿no? <laughs> Permítame. <risa> Eh, la rebaja y, bueno, muchas cuestiones que seguramente se están poniendo en marcha, están andando y que van, pode, podemos hablar aquí y, sobre todo, contárselas a los vecinos. Alcaldesa Paloma García Gálvez, un placer. Encantada, Paco. Muchísimas gracias. Uh -huh. Señores, a ustedes también, que ya saben que la semana que viene volvemos a la misma hora en el mismo lugar con la alcaldesa Paloma García Galvez Buenas noches.